Good morning. Good morning. Camila, welcome. ¿Cuántos asistieron en la clase pasada? Good morning, teacher. Good morning, Ramiro. ¿Entraron muchos a su clase? ¡Ay, no! 21. 21. Ok, bien. Entonces vamos a esperar unos minutitos más. 21, muy bien. De 32. Súper bien. Buenos días, teacher. Good morning, Carolina. Buenos días, teacher. Hello, hello, good morning. Profe. Tell me, dígame. Profe. Dígame. Yo tengo problemas con mi cama. Es que se me cae el celular y se me quebró la cámara. La no no te preocupes. Está bien. No worries. Ahorita tomamos asistencia, ¿no? como, pero como asistieron a la otra clase, como 21, vamos a esperar un poquito más para tomar asistencia. Vamos a dar unos segundos más. Asistieron 20 porque 21 era con la maestra. Ah, oh, perfecto, muy bien. Entonces faltan seis, me faltan seis para entrar. Muy bien. Good morning. Good morning, good morning. Les voy a mostrar aquí en lo que antes de iniciar la clase, en lo que esperamos los demás. Vamos a ver. Ah, que tengo un mensaje aquí en mi. ¿Qué me dice aquí? Vamos a ir a Google Class. Un Nuevo suscriptor. Tengo mi. Ok. Ok, vamos a ir a Google Classroom y vamos a ver cuántos chicos me han entregado actividades. Cha, 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 cha. Recuerden, la entrega de actividades es su calificación. Cha, 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 cha. Un detalle, chicos, les voy a pedir que cuando suban actividades, no me las suban aquí, donde dice novedades. En, en la parte aquí, vean aquí, miren, en la parte de novedades voy a hacer esto más grande, permítanme. En la parte aquí, esta donde ustedes pueden ver eh, las actividades, vean acá, se llama novedades. Ahí no se suben las actividades, ¿no? No se suben las actividades aquí. Las actividades se suben, ustedes le tienen que dar clic aquí donde dice tarea semana 3. Le dan ustedes clic y los va a llevar a ustedes a la tarea, a las instrucciones. Ahí los va a llevar, ¿ok? Los va a llevar ahí. Entonces, ahí tienen que subirme la tarea, ¿ok? Entonces, los va a llevar a, instru a las instrucciones. ¿Cuántos me han entregado? Cero. Y ya tienen hasta el sábado para entregarme la tarea. A ver, dígame, Harley. Teacher, eh, no he entregado yo actividades, uh -huh. ya que... Tampoco ha entrado a clases ni nada, porque yo tenía a mi abuelo enfermo. Sí. Entonces, la semana pasada falleció y no, no había podido entrar a clases, por eso no había entregado mis, mis actividades, pero se las podía enviar. Ya tengo algunas hechas. Sí, claro que sí. Puedes enviármela de la semana 2 y la 3. Porque las otras ya las revisé. De hecho ya revisé, ya ya apunté ya. Cuando ¿qué es lo que hago yo? Miren. Lo que yo hago que si se si les doy como fecha límite entregar la tarea el viernes o el sábado, o sea, yo ese mismo día o el siguiente, yo ya estoy revisando quién entregó. Entonces, ya si me entregan después, a mí me aparece que entregaron tarde y ya no les voy a tomar en cuenta. A ver, ¿alguien más? Pero sí puedes subirla a la semana 2 y la 3 todavía tienes tiempo. Tienes, la de la semana 3, pues tienes hasta el sábado. Dígame, ¿alguien más? ¿Una pregunta? No, no había podido darle en ver la tarea 2, pero ya se la voy a mandar, profe. Hay que hacerlo, chicos, es su calificación, o sea, y son actividades bien fáciles que les estoy dando. Y si tienen dudas, ustedes pueden preguntar aquí en clases. Oh, profe, esto no lo entiendo, o sea, aquello, yo explico. Yo les he estado grabando la, las clases y ahí les he estado explicando también las actividades y les he subido las clases a Google Classroom. Yo aquí en Google Classroom, fíjense, déjenme es que llevar, les pongo yo, les pongo yo lo que es las actividades. Vean aquí que dice, miren, video de la clase. Yo sé que no les, el video de la clase, lo grabo, ahí explico. Entonces, también lo que les decía, les encargo no subir aquí, por favor. Aquí actividades no. Vayan a donde está la tarea, entren y ahí suban. Sobre todo que yo les doy el enlace, yo les doy el enlace para que se vayan derechito ahí y suban. Bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, aquí está el código de la clase. Si no están, pueden entrar a la clase de Google Classroom con este código también. Ok, entonces vamos a tomar lista. Veo que no tenemos muchos, 13 participantes. Aquí viene alguien más. Bueno. okidoki Doki. Let's begin. Vamos a tomar asistencia. Ok. Entonces, Algandar, Armenta. Present. There you go. Thank you. Aragón Bustillos. Nancy. Presente. Ok. Aragón Bustillos, Ramón. Presente. Arellanes va esperando. ¿No está? Ok. Beltrán Bernal. Witimea Vendíbil Juan. Witimea Ruiz Andrés. Campos Martínez César. Castro López Brandon. Castro López Luis. Presente. ¿Dónde estás, Luis? Ok, ya te vi. Gota Vega Stephanie. Cruz Ávila César. Curiel Ventacur, Ventancur. Presente. ¿Dónde estás Curiel? A ver, ya te vi. Ahora. Sí. voy enseguida. de las gemelas. Dos más y, y ahí voy yo. ¿Quién, perdón? Tienes el micrófono abierto. Eh Iliana, me está hablando, es la número 13. Ok, García Berrellesa Fernando. Gastelum Barreras Jesús. Gastelum Barreras Jesús Guadalupe. Ah, ellos son los gemelos que me le hablaban. Okay. ¿Quién es? ¿Jesús Guadalupe? Sí. A ver, a ver, habla, habla porque no te veo. Sigue hablando, di algo. Ay, uh -huh. A ver. Hola, ya te vi. Estás aquí soy yo. Ay, te vi, ya. Te vi. Muy bien. ¿Y te qué te pasó vi. con tu hermano? Es que él no está aquí. Ok. Yo estoy en Tijuana y él está en Moche. Ándale, mira. Ok. Hernández Mesa Ángel. Leiva Cuevas, Brian. López Orduño, Carolina. López Yucca. Gracias. Oh, Carolina. ¿Cuándo estás, Carolina? Sí. Hola, hola. Déjame hacer esto más grande porque. Ya te vi, Carolina. Okidoki. López Yucupicio María. ¿No? Mendívil Loya Yaiza. Mercado Present. Altamirano. Oh, Yaiza. Presente. Mercado Altamirano. Muy bien. Presente. Ya te vi. Orduño Figueroa. Mariela. Orduño Figueroa Meriele. Orduño Montenegro Liset, Ortiz Rojo Siomara. Presente. Where are you, Siomara? Ok, there you are. Baez. Hazel. Yosemin. Presente. Oh? Ok, perfecto. Okidoki Romero Soto Harley. Present. Where are you? Okidoki. Ruela Ceseña, Emily. Presente. Muy bien. Ruiz Olivo, Génesis. ¿No? Sandoval Sepúlveda, Ángel. Ok, so, so far, ah, y aquí tenemos a... Esteban. Aquí tenemos. Okay, a Silvia. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I have 13 students. Contea 13 en asistencia. ¿Alguien que no mencioné, perdón? ¿En la asistencia me puede decir? ¿Alguien no mencioné? Dígame, Castro López. Brandon. ¿Eres Castro López Brandon o Luis? Luis. Luis don Axel no va a poder asistir porque tiene calentura, profe. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo aquí le pongo justificado. ¿Alguien más que no lo conté, que no lo nombré en la lista? Profe. Dígame. Ángel Hernández le congeló la pantalla, por eso no puedo decir presente. Ángel Hernández. Sí. Ok. Perfecto. Me hubiera interrumpido después. No pasa nada. No pasa nada. Eh, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, ya estamos 14. Perfecto. Que se le apagó la computadora que ahorita va a entrar. Ok, no pasa nada. Ahí viene ya, ya lo vi. Oki toki guys. Muy bien. So, let's begin. Vayan, tengan su libro a la mano, por favor. Vamos a trabajar en la página 49. Vamos a ver, por aquí está la página 49, sí. Vamos a trabajar en la página 49 del libro. Vamos a hacer estas actividades que tenemos aquí. Vamos a hacer estas actividades. Okie dokie. Página 49. perdón. 49. Okay. Page 49. Page 49. Page 49. Page um, 49. Bueno, como son las dos horas seguidas, esto se acaba, ay ya Dios, en 13 minutos. ¿Cómo quieren hacer esto? Nos conectamos de una vez, ¿verdad? Porque así ya no perdemos tiempo. En vez de dar, no sé, 10 minutos. Sí, ¿verdad? Porque ya quedan 13 minutos y, y esperarnos 10 minutos. Sí, ya no no va a rendir la clase. Bueno, si se acaba la sesión, volvemos a entrar inmediatamente, por favor. Y así a todos les va a quedar, como tienen que hacer dos sesiones de 40 minutos, les va a quedar mucho tiempo para la otra para la otra clase. Ok, chicos, vamos a hacer un repaso de lo que es el tiempo futuro. ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso. Así rapidito, para hacer la actividad. A ver, les pregunto yo, si ¿sí ya tienen nociones de cómo funciona el tiempo futuro? Sí? ¿Ya se sienten ustedes seguros de cómo funciona el tiempo futuro? Yo digo que más o menos, profe. Ok. Fíjense lo que es el tiempo. Ahí se llama Future Tense. El tiempo futuro lo podemos expresar usando el going to. Perdón. Podemos expresar usando el going to. Sí. Y también lo podemos usar. Este, usando este verbo modal que se llama el will cualquiera de las dos formas. ¿no? En el libro, en la actividad que vamos a trabajar ahorita, están usando más el going to. Uh -huh. Bueno, entonces voy a explicarles el going to. Voy a explicarles qué necesitamos nosotros para utilizar este este esta expresión, este verbo, el going to, para expresarnos en tiempo futuro. Primero que nada, necesitamos nosotros, el going to tiene que ir, ya sea con el am, con, con el is. Buenos días, profe. Buenos días, o con el are. ¿Eres Campos Martínez? César. Sí, sí. Oh, ok. Muy bien. Entonces, vean aquí, miren. Entonces, necesito uno de estos tres para usarlos con el going to. Oh, pero lo difícil de esto es saber cuál de los tres voy yo a utilizar. Bueno, y cómo funciona esto. Funciona así, miren. Necesitamos sabernos los pronombres del sujeto, que es el I, el you, el she, el he, el it. El we, el you y el they. Ok. Entonces fíjense aquí. Fíjense aquí. Perdón. Ok. Si yo voy a usar. Ya saben que quieren, ya saben lo que quieren decir el I, el you, she, he, we you, they, ¿verdad? Ya lo hemos trabajado esto. Significa el, el yo, tú, ella, él, esto. Nosotros, ustedes y ellos. Fíjense que tenemos dos you, pero uno es singular para una persona y el otro es plural para dos o más personas. Este significa tú, este significa ustedes. Orduño Figueroa. Ok, muy bien. Tenemos a. Hola, Orduño Figueroa. ¿Quién entró de los Orduño Figueroa? Mariela. O Marielle. Buenos días, profe. Buenos días. Eres Mariela. Muy bien. ¿Y tu hermano? Sí, tu no va a poder entrar porque está enferma. Ay, tú no. Mira, tú no estás enferma. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, fíjense cómo voy a relacionarlo. Si yo, fíjense aquí, si yo voy a usar el I, tengo que usar el AM. Y va a decir así: I am going to. Bueno. Después del to, necesito un verbo. Ok. Un verbo en su forma simple, en su forma regular. A ver, un verbo. ¿Quién se sabe un verbo? Un verbo que sea. ¿Alguien se sabe un verbo? En inglés. El verbo ver, el verbo mirar, el verbo amar, el verbo comer, el verbo correr, platicar. ¿Qué verbo ustedes saben en inglés? Ninguno. Ninguno. To que... love. ¿Perdón? To Ay, no, no te escucho, no te escucho. Otra vez. Too love, to okay. love. Este que está aquí. Love. Ese. Ok, perfecto. Ahí está. Muy bien, Iliena. Entonces, es el verbo amar, ¿no? Entonces, fíjense que yo que digo aquí, I am going to love. ¿Qué estoy yo diciendo aquí? Yo voy a amar. ¿Sí? Estoy hablando en futuro. I am going to love. Vean, I am going to love. Bueno, eso es lo que yo digo. Pero, ¿qué tal si yo quiero usar el you? Bueno, el you no va con el am. ¿Con cuál va? Con is. el arco. Oh, con el ar. Entonces yo voy a decir, You are going to love. Tú vas a amar. <coughs> Perdón, mi garganta. Todavía no me alivio. <coughs> Entonces, fíjense lo que dice: You are going to love. Tú vas a amar. Bueno, y si quiero usar el she, ¿cuál de los tres auxiliares voy a usar? A ver, ¿cuál de los is. tres? El is correcto. Y va a decir. She is going to love. Ella va a amar. ¿Y si uso el he? ¿Qué auxiliar voy a usar? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres voy a usar con el he? Oh, se acabó la clase. ¿Se va a acabar? Ah, no. Pensé que se iba a acabar. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Alguien sabe? Ah, todavía vamos 19 minutos. Bueno. Entonces, ¿qué auxiliar? ¿Cuál de los tres uso con el he? ¿Nadie, nadie? ¿Cuál de los tres? El is, el is también, el is. Entonces, fíjense cómo va a decir he is going to love. He is going to love. Él va a amar. Ahora, pero ¿qué tal si yo voy a usar el it? Oh, el it. Qué auxiliar voy a usar con el it? ¿Cuál de los tres? Ar. No, el is también. <laughs> el is también. So vean cómo va a decir it is going to love. Esto va a amar. Y si quiero usar el el we, ¿cuál de los tres auxiliares voy a usar? ¿Cuál, cuál, cuál? El am, el is o el are? Ar. El are, correcto. We are going to love. Nosotros vamos a que amar. Y si uso el you, ¿qué auxiliar yo voy a usar? ¿Qué auxiliar? Igual no el ar. igual el ar. Muy bien, Yaisa. You are going to love. Y si uso el they, ¿qué auxiliar yo voy a usar? El are they LR. are going to love, sí, se fijaron. Eso es la relación que existe. Entonces, dependiendo del pronombre del sujeto, es el auxiliar que yo voy a usar. ¿Sí? Oigan, pero qué tal, a ver, vamos a guardar esto que está aquí. Pero qué tal si yo, en vez de tener un pronombre, yo tengo aquí, yo tengo este nombre. Yaiza. Mm, tengo aquí a Yaiza. ¿Cuál de los tres auxiliares voy a usar con Yaiza? ¿Cuál de los tres? A ver. ¿Cuál? Ah. Elis. correcto, Yaiza. ¿Por qué Elis? ¿Por qué Elis? Porque, Porque Yaiza es el she, es ella. ¿Se fijaron? Es como si dijera yo, she is going to love. Entonces, pero estoy, en vez de decir el she, puedo usar el she, pero ese she se refiere a quién, de quién habla, de Yaisa. O sea, puedo decirlo así, she is going to love, o puedo decir, Yaisa is going to love, Yaisa va a amar. ¿Ok? Pero qué tal, a ver, ¿qué tal, qué tal? Si yo tengo aquí a. En vez de Yaiza, tengo a Ramiro. ¿Qué auxiliar voy a usar con Ramiro? También el IS, pero... También el is, porque Ramiro es el G. Es el gi ven. O sea, yo igual puedo decir. He is going to love. O puedo decir. Ramiro is going to love. Se fija. Entonces los nombres de las personas. Podemos. Están representados por los pronombres también. Pero qué tal si yo aquí. Tengo aquí esto. My computer. Mi computadora. Quiero hablar de mi computadora. Aunque las computadoras no aman. ¿Verdad? <laughs> Pero a ver. Bueno, es cierto, las computadoras no hablan. En vez de computadora, diga, my cat, mi gato. ¿Los gatos aman? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Sí. sí. Entonces, ¿qué auxiliar yo voy a usar? ¿Cuál de los tres? Sí. El is. ¿Por qué? Porque el cat, la palabra, el sujeto cat es el it. Por eso. Igual yo puedo decir, it is going to love. ¿Este it de quién habla? ¿De quién se refiere? A mi gatito, my cat. ¿Sí? It is going to love. O puedo decir, my cat is going to love. Mi gato va a amar. ¿Se fijaron? Esa es la relación que tenemos que prestar atención. ¿sí? Esa es la relación. Entonces, yo tengo que saberme esto que está aquí, que el I, fíjense aquí, el I siempre lo usamos con el am. Um, el you con el r, el she con el is, el he con el is, el it con el is, el we con el r, el you con el r y el they con el r. Si ustedes se aprenden esto de memoria, uf, se les va a facilitar muchísimo el idioma inglés. Y no nomás en el idioma inglés usamos estos auxiliares que se relacionan con estos pronombres, no, hay más auxiliares. Están estos mismos y en pasado también están estos. Y hay otros que también hay que aprender cuáles se relacionan con los pronombres. ¿sí? Pero ahorita nada más estoy haciendo una breve introducción in porque lo que vamos a estar trabajando es el going to y el tiempo futuro. ¿okay? ¿Preguntas hasta aquí? No, no. Una duda, una pregunta. Recuerden, la clase está grabada. Pueden volver a ver la clase. Les comparto yo el enlace en el grupo de Google Classroom y ahí pueden volver ustedes a ver la clase si se los olvidó o les interesa verlo. Ok. Uh -huh. Si yo veo que ven las clases grabadas, porque YouTube me dice, les sigo grabando y subiendo las clases, pero si yo veo que nadie las graba, que perdón, que nadie las ve, pues ya dejo de grabar, porque créanme que requiere de mi tiempo, o sea, el grabar, subir y todo, sí. hombre, requiere mucho tiempo. Sí, sí. Y compartir, dígame, Mariela. Yo sí las veo. Ah, pues qué bueno, me da gusto. Me voy a suscribir, ¿cómo se dice? Sí, aquí está mi, mi canal. Miren, no nomás, no nomás no, no doy en yo, mi canal, no solo comparto yo las clases de no solo comparto las clases que doy de primero, en secundaria, también las de tercero. Doy, tengo un curso que doy de aquí en línea, los sábados, se llama Curso Sabatino. Ese curso, si lo ven desde el principio, sí les va a enseñar mucho más. O sea, si sí está largo, son muchas horas, son muchos videos, pero eso les va a dar las bases. Ahí van a aprender. Y es gratuito. Ahí está en el YouTube. Es decir, no, yo, les cobro los, yo sí les cobro a los que les doy clases, porque les voy a dar un certificado. Porque los voy a certificar. Pero ustedes lo pueden ver gratis. Pueden aprender gratis. Tengo también... Pues de, de tengo otros grupos ya más avanzados donde doy clases también. Tengo un montón ahí que grabo ahí. Y ahí está todo compartido. Entonces ahí está mi canal. Se llama Teacher Ramiro. Sube y a mi... YouTube. ¿Perdón? Nomás sube a YouTube. Sí, solo subo a YouTube, nada más. Sí, nada más a YouTube. Ah, gracias. Gaisel por ser mi fan. Y cuando te doy clases te doy el autógrafo. Te voy a dar un. A mí también, octógrafos. profe. Mande. A mí también. Ah, claro que sí. Les voy Por a dar un. Muchas gracias. No, pues se me apagó la laptop y la puse a cargar, pero ya aprendió. Muy bien, no se preocupen. Bueno, pues ahí está, chicos, ¿no? Entonces, recuerden, el enlace, como aquí aparece, lo subo. Mira, fíjense cómo dice: video de la clase del viernes 21. Igual subo yo los videos. Y así le voy a poner video de la clase del miércoles 26, así se va a llamar. Y pueden ahí ver y volver ahí, repetir. O ver otros videos si no quieren ver eso. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar en la página 49. Vamos nosotros ya a trabajar. Por el libro Ah, claro que sí. Vamos a hacer esta actividad, ¿no? Bueno. Vean las instrucciones que dice aquí. Uh, me gustaría saber quién, quién me... ¿Quién sí puede leerme esta instrucción que tenemos aquí en inglés? ¿Quién me lo puede leer? Le voy a poner un punto y una palomita. Puntos extras para la calificación. Yo siempre estoy, aquí tengo la lista, siempre tengo, miren, aquí. Pongo aquí yo, palomita, ¿quién? Aquí estoy con la pluma y la lista y ahí, ahí poniendo palomitas ahí para ponerles muy buena calificación a los que participen. Profe, yo quiero leer. A ver, a, a ver, adelante. Hey, no, yo no dije. Ah, pues, ¿quién dijo? ¿Qué, ¿Qué leo? Sí, adelante, por favor. ¿Pero cuál? Lo que está ah, ahí, La, en la el... instrucción, aquí, 6. Match. Match. Sí, The space. Ay, no sé. A ver, ¿qué te parece si yo lo leo primero y tú después? Vale. Vale, pues ahí va. lo Vou leer primeiro, ponha atenção, e depois tu. Match the speech bubbles with the scenes below. Then draw the missing scene. A ver, como te sale? Match the speech bubbles the bubble with the B it seems then it seems it seems a ver, below it, it seems below a ver, repite conmigo below below, below. eso below then, then draw 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 es como con no sí otra vez, sí, mira, ya ahí está. Creo que el internet sí. está un poquito rotado. A ver, repite esta palabra: draw. Me está fallando el Draw. Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Hay como un retraso: draw. Draw. Ok. Ahora esta palabra: a scene. A scene. There you go, ahí está. So, match the speech bubbles with the scenes below. Then draw the missing scene. Qué rápido, ¿no? Así podemos así hablar de rápido, sí. Doki, entonces, a ver, ¿quién me ayuda? No entiendo qué, qué me está ordenando hacer. ¿Qué me pide? ¿Qué? Dígame. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién me ayuda? A ver, ayúdame. ¿Qué significa? No entiendo yo, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Nos quedan nueve Bien minutos. Dicho. Mande, a ver, dígame, Carolina. ¿Sí? palabra. Sí, ¿qué significa? A ver, Ramiro también. You en inglés no, acaso no quiere decir tú. Así es, eso significa. Pero, ¿qué significa la instrucción, lo que acabamos de leer? ¿Qué tenemos que hacer? Trata de interpretarlo, no tienes que traducirlo palabra por palabra, tal y como es, lo que tú comprendas. Match the speech bubbles with the scenes below. Then draw the missing scene. What do we have to do? ¿Eh? Alguien, lean todos. Yo quiero, ¿saben por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué les pregunto? Porque, porque estoy evaluándolos. Quiero saber quién sí si tiene la capacidad de comprender esto. Necesito saber quién tiene habilidades en el idioma. ¿A quién le voy a poner 10, o sea, cosas así? Los maestros también evaluamos con la participación, no solamente con exámenes o con tareas. A ver, ¿qué más? Tenemos que unir los globos. Exacto. Se llaman los bubbles. Bubbles significa burbujas. Eso significa bubbles, burbujas. Tenemos que unirlos. ¿Con qué? Con los cuadros que están abajo. Ajá. ¿Y cómo se llaman esos cuadros? Mira, aquí está. Es scenes. ¿Qué significa esa palabra scenes? Escenas. Escenas, correcto. Muy bien, Harley. Eso significa sin, escenas. Aquí hay escenas, como, escena, como las escenas de televisión o de novela, ¿no? Aquí hay escenas, lo que está sucediendo aquí, vean. Entonces, hagamos esto. Leamos, por favor. Vamos a hacer el, vamos a leer el de color verde. Y vamos a ver a qué escena corresponde. Dice, the film The film's going to start. I don't want to miss anything. Dígame, Harley. Creo que se trata de la escena donde están en el cine. Ah, el cine. A ver, a ver. Correcto. Sí. Es la escena número 3. Sí. Correcto. Muy bien. A ver, dígame, Mariela. Que era el número 3. Así es. Harley quería decir algo. ¿Tiene la mano levantada? Muy bien, sí, eso dice, pero, ¿pero qué dice en realidad? Dice, a ver, primero dice. Silencio. Ajá. Uh -huh. The film. Oiga, teacher. Dígame. Yo creo que dice silencio que la película está a punto de iniciar. Correcto, Ramiro. Eso dice. ¿Y qué más dice? I don't want. I don't want. ¿Qué significa I don't want? I don't want. Yo no qué. Yo no. I don't want. To quiere decir quiero quieres, Querer, o quieres. Sí. sí. Entonces, yo no quiero qué. I don't want yo no quiero que to miss anything I don't want to miss anything no I don't want to miss anything shh the film is going to start I don't want to miss anything shh oh my god entonces ¿qué es lo que no quiere la persona que está haciendo así? shh ¿Qué es, ¿qué es lo que ella no quiere? que no interrumpa la película pues sí que no nos interrumpa pero cuando estamos en el cine y la gente te está interrumpiendo ¿qué pasa? si te interrumpen lo sacan se interrumpe pues interrumpe y qué pasa si te si, y, es, y cuando te interrumpen pasa esto miren you miss lo que es que no quiere no quiere que hagan ruido no lo que no quiere es perderse nada de la película ninguna escena eso significa miss anything miss significa perderse y anything nada nada no se quiere perder nada so dice I don't want to miss anything Okay, let's go to the next one. Vamos al de color azul. Dice, this dress is really pretty. Sue's going to love it. Oh my God. ¿Quién es? A ver, dígame, Harley. Es donde está la muchacha escogiendo ropa. Correcto. It's number one. Here goes number one. ¿Y qué está diciendo esta muchacha? Oh, my el God. vestido está bonito. Uh -huh. Muy bonito. Dice, Really. Está really muy hermoso. Great. Y luego dice, Sue is going to love it. Uh -huh. Que um, le gusta. Que le Pero... gusta, lo aprecia o algo así. Pero ¿quién ¿Quién, lo va, ¿Quién le va a gustar? ¿Quién lo va a apreciar? La muchacha. No, ella está hablando de otra persona más. Yo creo que está hablando de su hija. Teacher. ¿Sí? Mande. En realidad significa, este vestido está realmente... Ajá, bonito. Y dice, su lo va a qué? Mm -hmm. Su lo va a, a qué? Mar. Lo va a mar. amar. Lo va a amar. Vean que tenemos aquí el it. Y el it, ¿a quién se refiere? Al vestido. ¿Y qué es lo que su va a amar? ¿Qué dice aquí en el it? El vestido. El vestido. Ese, ese pronombre, ese pronombre está representando, el pronombre it representa el vestido. So, su va a amar el vestido. Uh -huh, muy bien. Todo esto, miren, ahorita vamos a, a responder unas preguntas. Esto que está aquí son las respuestas. Por eso sí hay que poner atención y saber qué dice ahí. Recuerden, nos quedan tres minutos en cuanto termine la sesión. Entramos inmediatamente, ¿no? Para, para que rinda la clase. Muy bien. Entonces, eh, son dos sesiones de 40 minutos. No se preocupen. Ok. The next one. Vamos a hacer el de Rosita. Ok. Dígame, Ileana. ¿Puedo leer el Rosita? Por favor, claro. I have too much homework. I'm not going to finish on time. Perfect. Curiel Ventacur. Muy bien. Very good. You, you read very good. pretty good. pretty good. Entonces, sí. ¿qué significa eso? Iliana? Tengo, tengo demás. Ah. ¿Qué significa eso, Ileana? Creo que es... no tengo mucho tiempo para el trabajo. Oh, para, la a... ah, para la tarea. Homework es tarea. para la tarea. Y. Y fíjate que lo que no, dice en que tiempo. Futuro. Que no crees que terminará a tiempo, creo. Correcto, que... correcto. Sería no. la 4, teacher. Mande, es la número. La no, escena 4. Exacto, es la escena 4. I have sí, to much homework. Tengo mucha tarea. I'm not going to finish on time. Very good. OK. Dígame, Ramiro. Oiga, teacher, ¿podría leer el globo amarillo? Correcto, por favor, sí. Look at those clothes. It's going to rain soon. Soon. It's going to rain soon. ¿Y qué escena será? Ajá. ¿Qué será esa escena? Veamos por acá. ¿Cuál será la escena? La cuatro. No, la cuatro la ya, dos. La, pues, ya la colocamos la acá. La cinco. La cinco, correcto, César. Muy bien, es la cinco, o sea, no está aquí. ¿Qué está? Qué, no, ¿Qué fue lo que nos leyó Ramiro? Look, dice. Vean, dice. Mira. Look at those clouds. Look at those clouds. Ah, yo ya entendí. Mira. Ajá. Mira cómo está el cielo. Sí, mira esas que. Mira esas que. Nubes. nubes. Nubes, correcto, dice. Clouds. Muy bien, gracias, Emily. Y dice: It's going to rain soon. ¿Qué significa rain? Lluvia. 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 Entonces, ¿qué es lo que va a pasar pronto? Soon. Va a llover. Va a llover. Ajá. Uh -huh. It's going to rain soon. Eso va a pasar. Exactamente. Muy bien. Entonces, este viene siendo la escena 5 que tienen que dibujar. Porque aquí dice en la instrucción. Then draw. Dice, draw the missing scene.